¿Qué pasa, parceros? Bienvenidos a una nueva aventura y bienvenidos a un nuevo videoblog. Esta vez me encuentro en la hermosa isla de San Andrés y vamos a bucear. Les voy a mostrar un buceo dentro de la isla, dentro del bello mar de los siete colores. Un mar conocido por todo el mundo y famoso por su hermosura y por sus cambios de colores. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Voy a intentar grabar lo que más pueda. Tengo una mala noticia y es que no le compré el case para meter y sumergir el celular bajo el agua. Entonces pues no voy a tener mucha profundidad, pero pues voy a tratar de no nadar tan profundo para que la cámara no se me vaya a parar. Estamos en un centro de buceo certificado por PADI y con ellos vamos a hacer nuestra inmersión. Mi novia va a hacer el curso, el mini curso, que es un curso que haces en un día para poder bucear. Y Memo y yo vamos a hacer dos inmersiones, una a más profundidad. Entonces acompáñenme en esta aventura y vamos a ver qué nos encontramos. Miren, este es el centro de buceo, por allá se ve Memo. Y acá tenemos nuestros equipos. Se ve que son nuevecitos, vamos a bucear con equipos nuevos. Y este es un hotel. Bueno, parceros, ya estamos alistando los tanques. Acá tenemos el equipito, la GoPro conectada a la careta y vamos para allá, vamos a hacerle. Parceros, justo terminamos nuestra primera inmersión y de verdad que es algo sensacional. El agua de San Andrés es súper clarita, los peces que se ven, las estatuas. De hecho, esas estatuas que no sé si de pronto se las alcancé a grabar, esas estatuas no estaban ahí. Pues esas estatuas el huracán se las llevó todas y muchas están en el piso. Solo algunas se mantienen en pie, pero igual la biodiversidad que se ve, los peces globo, las mantarrayas, los peces... No, es indescriptible. Descriptible la sensación. Ahora vamos a hacer nuestra segunda inmersión y la segunda inmersión la voy a hacer con mi novia. Entonces vamos a ver qué tal le va a ella. Ella en este momento está haciendo el mini curso y vamos a ver. Va a durar lo que tú respires, la fórmula que tú respires bajo el agua. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es ese tiempo? Más o menos para los hombres cuando hacen buceo por primera vez, 20 minutos. Es el tiempo promedio. Para las mujeres, una hora. ¿En qué varía? Imagínese usted, entra al agua. Usted vio pasar a Nemo, pero usted le tiene terror a Nemo, le tiene miedo. Y empieza a respirar como una locomotora. Se acaba el aire del tanque en un momento. Bueno, en esta piscina es la que hacen la inducción. Y acá los tienen a ellos en este momento bajo la piscina para practicar. Y está re bien, le va a ir re bien. Y me imagino que va a terminar de bucear también. ¿Cómo se siente Memo para la segunda inmersión? Bien. Parceros, vea, este es el instructor de buceo de acá de la isla de San Andrés. Él les puede colaborar si quieren venir a bucear acá a San Andrés y él nos cuenta un poquito de cómo es la experiencia. Bueno, la experiencia con nosotros es 1A. Tienen que venir, tienen que disfrutar. Este es nuestro lugar, se llama Discovery Scuba. Nos pueden buscar en Instagram también.
Y nada, aquí los espero. Si quieren acá certificarse, los llevamos a nivel. Pueden hacer el Open Water, el Advance, o pueden hacer hasta el Dive Master, si quieren. El Dive Master. Paddy, recuerde. So, parceros, ya terminamos nuestros buceos, ya hicimos nuestras dos inmersiones. ¿Qué tal te sentiste, mi amor? Súper bien. Ella buceó mejor que yo. ¿Y usted qué, Memo? Bien. Ah, bueno. Ya saben, suscríbanse si les gustó este video. Los espero en una próxima aventura y en un próximo video. Chao, chao. We'll be right back.